Recording in progress. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello, good evening. Can you hear me? Hello, teacher. Hello, how are you? My goodness. Today it's a Monday. ¿Cómo los trata el lunes? Monday, Monday, Monday. ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho en su fin de semana? Jessica Lourdes, how are you? Hello, teacher. Hello, ¿qué cuenta Jessica? ¿Cómo le fue su weekend? Happy. Happy, okay, was nice. It's enough time to rest. Espero que sí, que haya descansado ahí un poquito. Let's see, ¿quién más tenemos por aquí? Ahorita van ingresando los demás. What about you, Diana? Diana, how are you, Diana? Hi, teacher. Pues todo bien, gracias a Dios. Okay. Haciendo oficio en casa y en familia. Okay, so sharing with family. How do you say haciendo oficio? Mm-hmm. Do you know how do you say haciendo oficio? No. Déjenme cargo aquí que esto. And you, teacher? Ay, in my case was a kind of difficult weekend. Was nice, definitely. It was a nice weekend, but the battery of my car gets down. Estaba yo ahí tranquilamente haciendo mis compras en un supermercado X. And then compré todo. Suddenly salgo yo que ya tipo que 12:30 noon, imagínense el sol como estaba de incandescente a esa hora, y no me encendió el carro. Y yo, ¿qué habrá pasado? Y con todas mis cosas, los que había comprado, más que el sol, imagínense un parqueo de esos, de los selectos, que no hay sombra. Y todas las cosas, y ahí humildemente yo solita no hallaba qué hacer. But anyway, at the end, so era la batería. Bendición, tuve que hacer un gasto de una batería. No estaba en mi presupuesto de fin de semana. ¿De gasolina, tío? No, hubiera preferido que hubiese sido que no tenía gasolina, que era pero no era la batería. Así que me tocó que ir a de emergencia a ver cómo llegaba a un lugar donde vendían una batería, y se la pusieron y así. But anyway, aún así, it was my grandmother's birthday yesterday, Sunday, was her birthday. So I went to her birthday celebration. It was something like small and just family members in the party, but was nice. So I ate cake. No, I'm not like you, JC. My goodness. Ustedes de esos que amanecen ahí casi que tirados en la calle, ¿verdad? En la madrugada. Ya me lo imagino ahí, llegando a las 3 de la mañana a la casa el día domingo. No, me dice yo no, yo soy tranquilo. Y después, during the week, haciendo las tareas que no hacen todo el fin de semana por andar parrandeando.
Así es la vida del estudiante, teacher. Ajá. No, I prefer you homework during the week. Todo se deja para última hora. No, that's not true. That's not true. Esa no es la vida de todos los estudiantes. De algunos especiales, sí. Okay. Yeah, you know what I mean. So, así parte de mi weekend, my weekend. But at the end, as I told you, was nice. Comimos mucho pastel. What else? I went to my father's house as well during Saturday in the afternoon, Sunday in the morning. So I spent the basically whole weekend in my father's house. And in the afternoon, as I told you, I went to my grandmother's birthday. And that was everything. So today I get up like at 4 something in the morning because during the weekend I couldn't prepare the classes. So ahora me tocó levantarme de madrugada a preparar everything for today, this class. So we are here. Okay, so that's the good thing. And thank you for the camera, for the ones that already have the camera on, los que todavía no me han activado la cámara. Please do it right now. So we are this is the last 3 dates that we have. Well, basically it will be 2 as soon as we finish today, right? So we have 2 more classes, okay? Tomorrow and Wednesday. So on Wednesday, we are going to do 2 different themes, okay? Well, we will see something that we have for finish the model. So no es que no va a haber clase, así como, ay, qué chivo, y solo vamos a parrandear. No, Juan eso, Carlos. Eso, no, Juan Carlos, no, por eso estoy aclarando por usted. Mentira. Okay, we will have class. Daniel es teacher. Porque yo ya sé cómo es usted. Ni porque está de vacaciones, pregúntale a don Diana ahorita. Ah, usted está de vacaciones, mire qué galán. Bueno, hoy sí le va a quedar tarea. Es cierto, Denia. En la casa estoy yo. Por eso, pero está de vacaciones, no estoy yendo a la oficina, a la agencia. Pues dijo una semana, me dieron de vacaciones. La jefa, en algún hotel 5 estrellas ha de estar. La jefa no me va, ¿dónde está la jefa? Ella me va a decir la verdad. Rosa María. Por ahí está. Confirme. Rosemary. Ajá, Rosemary, ¿es cierto que le ha dado vacaciones a este niño? Él solito se las agarró. Ah, te paso rebelde. Vaya, a ver. No, es por ser un buen colaborador. Se le concedieron una semana de vacaciones. Oh my God. My goodness. Sí, así es que el hombre ahorita está en Medellín. En un hotel, está capaz ahí frente a la playa. Ya ves que le dije. Por eso es que ahorita no está así que muy rebelde, no lo ha sentido. No, por eso es que yo lo veo bien fresco, como, no sé, como siempre está como con sueño. Sí, y ahora, mire, se le ve el está feliz, se le ve el, disfrutando se le ve la vida. Es diferente, ¿verdad? Sí. Bien feliz, no, y relajado. Se lo merece, sí. Se lo merece porque el hombre ya cumplió su meta. Bah, bueno. Es que la disfrute, que aproveche. Vaya, teacher, le escucha a mi hija. Sí, sí. A Mary, yo le creo lo que dice. Me las merezco. Así que ya me voy porque voy a parrandear. No, ahorita. You have class. It's just 2 hours. You have the whole day. Tiene todo el día para irse de parranda. Que vacaciones son vacaciones. Dije que los tengo listos. Ya voy de salir. Yo me dije, voy a conectarme. Vamos a parar. Ajá. No, but you had to be in class. So you have class today, you have class tomorrow, you will have class on Wednesday. So then Thursday and Friday, so you can do whatever you want. So, entonces les adelanto, no están todos aún, pero
ahí les pasan ustedes el comentario a los que no estén. Si hay clase el miércoles, no es como que ya no vengo, ¿verdad? Ya no me conecto. Cuenta, ese sería crucial. Para algunos. Había comprado para manchar la pero cabeza. Ese día dijeron que era suelto, teacher. Nah, we don't have holidays here. We don't have holidays. Nah, we have class, okay? So, entonces vamos a tener una hora de clase. Porque sí, vamos a tener clase. Un poquito más de una hora, quizá. Lo que terminamos de ver, el poquito que hay para ese día. Y tenemos que hacer una encuesta. Ese día, llueva, truene, relampaguee, usted tiene que estar aquí. Porque vamos a hacer una encuesta. Bueno, parece que ahí lo pusieron en el grupo. No sé si vieron. Yo creo que sí fue en el grupo de nosotros. ¿Dónde era, que pusieron? Mandaron un mensaje personal. Ah, ok, también, individually, right? Mm-hmm. So, ahí les mandan a decir que va a haber una encuesta, ahí se van a dar gusto, Juan Carlos, evaluando al maestro, ok? So, entonces aquí ahí... Aquí es el momento, es el momento. Ya este sabía, es su momento ha llegado, momento. Juan Carlos, ok? So, entonces sí, es una encuesta que pues, sí, que se debe de hacer, entonces yo en ese momento lo vamos a hacer todos juntos a las 9:15 de la noche para que usted tome su tiempo. No es una gran encuesta, una, dos que tres preguntitas, pero igual hay que hacerlo por indicación de INSAFOR, hay que hacerlo así y tiene que explicarse y un gran discurso ahí, pero así lo quieren, así lo vamos a hacer. Ok, entonces eso lo vamos a hacer. Entonces digo yo que 9:30, 9:35 por ahí, 40, vamos terminando la encuesta. Ese día, mi modo, ya va a ser noche, pero alístese una su tacita y un su vaso o algo, nos vamos a echar un cafecito virtual, le voy a mandar lo que usted quiera, el que quiera pizza, le mando pizza, el que quiera pollo, le mando pollo, el que quiera tamales, le mando tamales. Y de aquí de fotos hay de todo. Si quiera pupusas, le mando pupusas. Yo le voy a dar de esto, mira. Dios santo, ¿qué es eso? Usted agua. Ay, no. Mire, jefa, no deshaciéndose el hígado. Este niño, mire, mejor no le hubiera dado y vacaciones. Y lo más triste que apenas es lunes, ticho, imagínese. Cree usted que no es bárbaro. Tan buen empleado que va a llegar con el hígado deshecho, mire, Mary. Ya son sus últimos, ya. Dicho, sí, con eso van a sobrevivir un poquito más. Bueno, eso sí, le mata todos los parásitos y todo ese alcohol. Lo bueno lo que deja con eso purificar. No te va a pegar el COVID. Oh, yeah, that's true, Robert. No le va a dar el COVID. No, si este niño ya le ha de haber dado, si este niño no hace cuarentena. Debe ser sobreviviente ya, ¿verdad? Jason. Escuchó la canción que se acabó la cuarentena. Bueno, well, let me pass the attendance, ya me emocioné mucho. Todo un repelente andando de COVID, Juan Carlos. Ay, no. Vamos a ver el attendance right here. Y les voy a dar y más o menos el percentage that we have for the attendance. Ya voy, ya cambió con lo que... Ay, también tengo que mencionar aquí los que tengo aquí, los tengo en jabón. Ya los voy a mencionar, solo déjenme pasar el attendance for today. Today is Monday the 25th, right? So Monday the 25th. So let's see, Aida Janet. Present, teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Ever, no lo he visto, Ever. Ever. Anda de rumba. Se nos ha ido de parranda. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present, teacher. Thank you, Daniel. Juan Carlos. Present. Rumba. Lady Roxanne. Present, teacher. Thank you, lady.
Lucía Marcela. Present. Por ahí la vi. Ahí está. Thank you. Mario Humberto. Mario no he visto. Oscar Alberto. Present. Thank you, Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you, Reina. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Robert. Rosa Maria. Present, teacher. Thank you. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Santos, no. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Thank you. Nice. So look, I will give you the percentage. Okay, algunos ya están, ya, que ya están graduados, ya. El porcentaje que llevamos de momento es un 85. O sea, aquí ya tengo gente con 85 que ya está limpio ya. Eso no quiere decir, miren, ya no se conecte, right? So, que quede en el 100% fuese genial. O sea, ya algunos ya llegaron al 85% mínimo para poder estar con aprobación para el next model. Ahora, si usted no ha llegado al 85, falta que sumar ahora, mañana y el miércoles. Ok. So, veamos aquí. Aida Janet, sin poner lo de hoy, ¿verdad? Aquí está hasta lo del día viernes. Eso falta ahora, pasado y Wednesday. So, just for right now, you have 63.25. Alicia Elizabeth, 70. Ana Alicia, 81.92. Ya usted con lo de hoy llega. Diana Beatriz, 84.96. Usted casi, usted ya un 4 pelitos le faltan, hoy hasta se pasa. Ever Alexander, que no está estos últimos días, ha fallado Ever, no sé qué le ha pasado. Si alguien le puede decir ahí que se reporte, porque no, él no faltaba y pues hoy no sé qué le ha pasado. 75.88 Ever. Iliana Lilibet, 77.13. Le falta un poquito, pero llega. José Daniel, 74.83. Le falta, pero considero que con las tres sesiones que hacen falta. Aquí ustedes, a cada sesión, son 2 horas, 2 horas, ¿verdad? Entonces son 60, son 120. Son 120 minutos los que ustedes pueden ganar, ¿verdad? Quiero ver, sí, 120 minutos. Si llega a los 120, le suma 24 puntos, algo así. La verdad no sé cómo es que hacen ellos esta suma, pero ahí se le van sumando esos minutos. Daniel ya lo mencioné. Juan Carlos tiene 74.96, casi 75. Lady Roxana, 82.42. Lady, usted con la fecha de, con la conexión de hoy, llega al mínimo. Lucía Marcela, 81.13. Llega al 85, creo que hoy mismo. Mario Humberto, 60.38. Aquí sí está un poquito bajito. Oscar Alberto, 62.58. Oscar, no deje de conectarse en las tres sesiones que le hacen falta. Osmer Enrique, excelente, 85. Usted ya está en el siguiente módulo ya. Reina Esther, 60.54. Reina Esther, no se debe de dejar de conectar. Si es posible, conéctese antes de la hora, para que pueda llegar. Yo normalmente abro la reunión 10 minutos antes, ¿ok? Métanse para que lleguen al 85. Siempre a las 10, a las 8 abro la meeting para que puedan ingresar. Roberto Enrique,
5821. Igual, Robert. Tiene que loguearse como de lugar. Rosa María, 8150. 8150. Bastante cerca ya de la meta. Ruth Arely, 8388. Hoy llega ya a su 85. Santos Alexander no está, ¿verdad? Santos Alexander, la verdad no sé qué habrá pasado, pero no ha llegado al 50 y ahí lo pintaron de rojo. Jessica Logurdes, 8475, excelente, hoy llega ya al mínimo. Igual Zuleima Margarita, 8417, ya están a un pelito, así es que los que están cerca del 85, pues ya están, digamos, en el siguiente módulo. Y los que están abajo de 70, a conectarse a las sesiones que hacen falta para que no vayan a perder la oportunidad. Ahora, tengo aquí deudores. Ahorita está hasta la unidad 3, el homework 3. No le puedo, algunos ya tienen el 4, pero ese no se lo puedo exigir porque todavía estamos, pero el día miércoles no vaya a estar usted. No, es que ahora voy a terminar todo. Acuérdense que el día miércoles dijimos también que vamos a ver parte, tal vez no todo, pero parte del final exam, ok, the final quiz. Entonces, que les haga falta solo eso está bien, pero todo lo demás tiene que estar completo. Voy a mencionar nada más las personas que hasta el día de ahora, a las 5 de la mañana, estaba pendiente. Si usted trabajó después de las 5 de la mañana hoy, pues habría que tengo que actualizar acá yo, right? Pero lo que yo vi hasta hoy a las 5 de la mañana, Alicia Elizabeth me debe la tarea 3 y en la tarea 2 ha llegado a 80. Está bien, 80 pasa, pero si usted puede llegar al 85, 90 o 100, sería lo ideal de la tarea 2. Y la tarea 3 me le aparece en 0. Luego, Lady Roxana, la tarea 3 me le aparece en 24. El mínimo es 85. Así es que no sé si ella trabajó en el día, pero hasta hoy a las 5 de la mañana estaba en 24. Roberto Enrique está aquí, ¿verdad, Robert? Yes. Robert, no sé si ha trabajado durante el día, pero sí me debe, Robert. La semana 1 la tiene en 84, semana 2 en 0, semana 3 en 0. Robert, sí, puede quedarse ahora una subhorita más después de la clase para avanzar, sería lo ideal, ¿ok? Para que no esté a última hora ahí corriendo con esto. Okay, y... Teacher. No problem. Y de ahí Santos, pero igual Santos no está. Tiene un 80 por ahí, pero está bien. Pero igual, si lo pudiera mejorar, fuera lo ideal. Pero bien, eso les quería mencionar en cuanto a notas, ¿ok? So I know que you are busy. I know that there are many things to do. I know that you work during the whole day. Yo sé que no son personas que pasan ahí cortándose las uñas, right, sino que pasan ocupados. But anyway, mi trabajo es recordarle todos los días de ser posible que usted debe de trabajar en la plataforma, porque eso es su nota. Si usted puede estar aquí conectado todo el día, todos los días, pero si no trabaja en la plataforma, igual no se gradúa de este módulo para pasar al siguiente. Aquí no es una nota que yo le asigno, porque viene temprano 10, porque viene tarde 0, no. Yo no pongo notas, usted solito se saca su porcentaje de asistencia y de trabajo de plataforma. Así es que las personas que he mencionado, traten de ponerse al día, y los demás, algunos ya terminaron prácticamente todo, pero varios están pendientes también. Entonces usted puede ir avanzando a la sección 4 para que solo le falte el examen final, que no lo vamos a resolver todo, tal vez por tiempo. Yo espero poder proyectarlo y que lo revisemos,
pero no es que voy a esperar que la teacher lo responda, porque no lo voy a responder yo, lo vamos a responder entre todos. Ok, pueden ustedes ya iniciar por lo menos a revisar qué es lo que se está evaluando. Ok, so I don't know if we have questions, comments or something right here. ¿Alguna duda, pregunta de lo que acabo de mencionar? El que no llegue a los mínimos requeridos, tanto en asistencia como en trabajo de plataformas, aunque quiera continuar el siguiente curso, no puede, ¿verdad? No puede. Okay. Definitivamente no puede. No sé okay. Si ya eso ya no es algo que pues yo pueda tomar una decisión, ahí ya sería con el personal administrativo directamente de ver si le dieran una segunda oportunidad de repetir el mismo módulo. Pero, o sea, como le digo, eso no le podría decir yo sí, no, ¿verdad? Porque no me corresponde. Sí. Ahí sería directamente con ellos hacer la gestión, hacer la consulta. Pero acuérdense que ellos son bien claros con la indicación desde el inicio y lo repiten y lo repiten. Entonces, hasta donde yo sé, ya no se puede porque la inscripción se hace con INSAFOR y obviamente el DUI ya está registrado ahí. Entonces, ahí queda ya la persona como reprobado que no cumplió con los requisitos mínimos que ellos piden para poder dar este apoyo. Así es que creería yo que bien difícil. Ahí solo que ingrese con el nombre de alguien más, que no se puede, right? So, así es que, please, los que les hace falta un poquito para llegar al mínimo de asistencia, 10 a las 8 mañana, si puede meterse, métase. Ahí esté metido para que esos minutos le cuenten y lleguen, pues, porque ahí créanme que así usted me diga, pero es que mire, teacher, yo no puedo hacer, pero nada, 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 porque that's not my job, ok? So yo le puedo decir, mire, sí, ella o él siempre estuvo aquí y qué pobrecito y que esto y lo otro, pero ahí yo no tengo autoridad para eso, así es que aunque yo quiera, right? So, that's something that is not on my hands. So, let's see. I already shared the screen. Let me make it bigger a little bit right here. So, this is class 18. Okay, Suleyma. That I understand that the issue that you have. So this is the class number 18. The name for this class will be prepositions of placed. Seguimos con las prepositions, okay? Pero hoy viene practice, okay? Ya las vimos. No creo que les pongo una imagen ahí otra vez de referencia, pero ya esto ya lo vimos. Lo que viene es práctica, es decir, actividades donde usted use las prepositions, escríbalas, ok, vea las prepositions where we have it, right? So, let me see right here. Oh, I'm sorry, I forget las que traía esta palabrita aquí. Look, how was your weekend? Last Monday, ¿se acuerdan que les puse una imagen igual con unas frases de cómo usted puede responder? Sorry que no se ve bien esto, creo yo. Son unos papelitos ahí donde tienen answers, ok. Acuérdense cuando yo le, esto se los puse el lunes pasado, cómo usted puede responder, no solo nice, no solo good, sino que usted puede decir otras cosas, ok. Cuando yo le digo, how was your weekend, right? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Esto es pasado, esto no lo hemos visto, pero desde ya usted tiene que ir captando los tiempos, right? Hemos visto verbo to be, presente simple. Esto lo va a ver allá en el siguiente módulo, el simple past, pasado simple, right? Pero no está de más que usted sepa darle respuesta a este tipo de preguntas. So, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Acá dice, I saw two movies. Creo que se los voy a poner aquí en el chat. I'm sorry que creo que hice muy grande la imagen y se ve mal. No sé, I saw
two movies, ok. So, usted me dice eso, yo le digo, mire, ¿cómo estuvo su fin de semana? Ah, yo vi dos películas. So, me está respondiendo y con el tense correcto, right, en pasado. Yo vi dos películas. I read a good book, ok. I read a good book, ok. So, me leí un buen libro, ok. Otra respuesta que usted puede decir de lo que ha hecho en su weekend, right, en su fin de semana. Usted me puede decir, I went shopping, ok. I went shopping, me fui de compras, aunque sea el súper, el mercado, donde haya ido, pero usted fue a comprar, right? So, I went shopping. Alguien pueda que no haya tenido un buen fin de semana y me diga, I have a headache. Ok, pueda que alguien me diga eso, I had a headache. Tuve dolor de cabeza. So, no, was not good, I have a headache, ok. So, puede hacer otra respuesta válida. Otro me puede decir, I played football. Ok. So, jugué football, right? So, puede ser. Las estoy escribiendo en el chat porque no se ven bien, ¿verdad? Yo veo que ahí algunos lo anotan. Entonces, para que no se les, no vean ese, oh, wow, ok. Right? So, a picnic. Alguien me puede decir, I went on a picnic, ok. Aquí en El Salvador no hacemos así como que picnics así, va, pero que sea que haya salido ahí al patio a comer ahí afuera, como dicen, right, ya cuenta como una salida. Ya comió afuera, right, ya otra variedad. So, ahí está, I went on a picnic, ok. Alguien me puede decir, I went swimming. Ok, fui a nadar, aunque sea ahí en la poza donde haya ido, right, la piscina, lo que sea, right. También cuenta. Then it says, I cleaned, ok, en pasado, right, I cleaned my house. Creo que esto es lo que la mayoría hace, right, limpiar la casa. Mire, yo pasé barriendo donde de lunes a viernes nadie barre, right. So ahí barremos el fin de semana. I cleaned the house. Alguien muy aplicado, alguien muy buen estudiante, me puede decir, I study English, ok. De esos que sí hacen las tareas el fin de semana, no como alguien que les cuento ahí que todo deja última hora. So, I study my English, ok. Or, I study English, ok. Sorry. Who is he? I don't know. You can tell us, ok. Como dicen ustedes, estaba Pachito el Río, right? So, I study English. I didn't say any number. Yo no dije nombres, right? So, well, I had a romantic dream. My goodness. That's the answer that says right there. A romantic dream. My goodness. Well, tuve un, no sé, algo divertido, hay algo romantic, right? So, I didn't do anything. Oh, my God, no creo. Pero puede ser la respuesta de alguien, pero bien difícil que no haga nada, ¿verdad? Y solo que haya estado viendo la pared todo el fin de semana. Pero I didn't do anything, probably. Yo lo diría como, no sé, así, interesting. So I didn't do anything interesting, así tal vez, no hice nada interesante más que solo, no sé, ver tele, comer, dormir y ya. Ok, and I practice yoga, no sé si alguien aquí tendrá algún dote de deportes y cosas así, ¿verdad? Fitness. Pero bueno, ahí, I practice yoga, hacer algún ejercicio, algo, right? So, different options, ok. Acuérdese que lo importante acá es que usted diga el verbo en pasado, porque le están preguntando qué hizo, cómo estuvo su fin de semana. No me puede decir en presente, right? I eat pupusas, porque si usted me dice I eat pupusas, es que es todos los días, right? So, me va a decir el verbo en pasado, ok. Como vuelvo y repito, eso ustedes no lo han visto en sí para hablar en pasado, pero
desde ya pues usted puede tener ahí conocimiento, right? So about this. So that was something about your weekend, okay? Ahí las puse en el chat because the picture is not good, okay? But different answers, okay? Lastimosamente ya no va a haber otro lunes para que yo le vuelva a preguntar esta pregunta. Normalmente los lunes le pregunto, right? How was your weekend? Para que usted diga algo, ¿verdad? ¿Qué hizo? So ahí ya tiene different answers, okay? So let's continue. Oh my goodness, we have a map right here. So vean el mapa. Es un croquis, right? Así decimos nosotros. Un croquis. In English, this is a map. Okay, so with the prepositions, dijimos que usted puede guiarse, right? Usted puede, este, de una o de otra manera, guiar a alguien o dar una dirección, right? No solo le diga, mire, ahí vaya, ser recto y ahí va a llegar. No, right? So, we have different prepositions, okay? Let's see, vamos a ver quién. Let's see, no sé quién preguntarle. Osman. Give me one preposition or place that you remember. Solo una. Perdón, teacher, no le escuché. Okay, just mention, tell us one preposition or place. Vimos un montón de preposiciones, right? Donde estaba el gatito, el pajarito. Pero dígame solo una, la que usted se recuerda. Horseman. Sinceramente no me recuerdo. Ah, ok, ok. Quiero ver si creo que aquí tengo la imagen. Quiero ver. Ah, va. Aquí esto nos va a ayudar, miren. Ya les cambié, no les he puesto gatito, miren, hoy les he puesto un búho. Pero igual está bonito. Ok, look. Aquí hay otras, unas que ya vimos, otras me van a decir, mire, esa no la habíamos visto, por eso me gustó la imagen para ver un par de prepositions más, pero esto es lo que habíamos visto, mire, on, under, next to, in front, behind, ya la habíamos visto, between, ok, probably la que no habíamos, esta palabra ya la conocemos, pero no la habíamos visto así en la preposition, right? Around, ok, mire, vea las flechitas, es alrededor, right, alrededor, around, and this one is through, through, ok, through, y eso qué es, vean la imagen y qué creen ustedes que es, alguien, entre, through, entre, ¿alguna otra opción que creen consideren? Entrando. Uh-huh. So, aquí, sí, entre, right? A través, para mí sería como a través de, ok, usted está ahí atravesando un lugar, una cosa, right? So, throughout, van a escuchar esto que lo mencionan, like, I throughout, a través de, ok, throughout. So, through es como cruzando, right? Atravesando, a través de, okay? So, these ones are the prepositions, right? Hay más, ¿verdad? Dijimos in, on, under, next to, in front, behind, between, around. So, y mencionamos otras más, right? So, espero que las hayan anotado por ahí. So, entonces, based on this preposition, so we need to see this this map that we have right here. Veamos aquí los lugares que tenemos en el mapa. Look, we have a bank. We have a flower shop. ¿Qué sería esto de flower shop? Floristería. Floristería, decimos nosotros, right?
floristería. Then we have the Santos Dumont Street, okay? Así se llama la calle, so Santos Dumont Street. Then we have a music store, okay? A music store. We have a toy store. What is a toy store? Juguetería. Juguetería, right? ¿Han visto la película de Toy Story? Okay, es la historia del juguete, right? Toy Story. So in this case is a toy store, la juguetería, tienda de juguete, tienda de música, restaurant. We know what is a restaurant. We have a Rose and Silva Avenue. Okay. We have a bookstore. ¿Qué dijimos que era una bookstore? ¿Qué dijimos que era una bookstore? Librería, right there. Librería, right? Then we have the supermarket. We have a pet shop. What is a pet shop? Do you know what is a pet shop? Como la tienda de mascotas. La tienda de mascotas, right? La tienda de mascotas. Hospital. Then we have the Amelia Street. Amelia Street, we have a school. And we have a fast food restaurant. What is a fast food restaurant? Restaurante comida rápida. There you go, okay? Sinónimo de fast food. Fast food, comida rápida, right? So, ¿cómo le dicen también a la comida rápida? ¿Saben ustedes? Fast food. Junk food. Ok, junk food. Ahí les puse la palabra, junk food. So, comida chatarra decimos nosotros, right? Fast food or junk food. Comida chatarra, right? So, this is the map. So, let's see. Oscar, como no me quiere poner la cámara, le vamos a preguntar, Oscar. Hoy se me hizo rebelde usted. Ya no me quiere poner la cámara. Oscar, tell us, Oscar, where is the supermarket? Okay, where is the supermarket, Oscar? My goodness, Oscar, are you here? No está Oscar. Daniel, ayúdele usted a Oscar. Mire, Oscar se nos ha desaparecido. So, Daniel, where the is supermarket, the supermarket is in the Rosa Silva Avenue in front of the restaurant. Okay, can be, right? So, usted me dice, ah, the supermarket is in the Rosa Silva Avenue in front of the restaurant. That's fine, okay? That's fine. Let's see, Lucia Marce, what is the toy story? Where is the toy story? Store. Híjole, I'm sorry, Lucia. Creo que no se le escucha bien. So, no problem, Lucia. I guess you have issues right there. Es que se le escucha como una interferencia en el micrófono. No le logramos entender. No sé si soy solo yo, pero se escucha un ruido. So, no problems. So, let's see. Diana Beatriz. Where is the flower shop? Where is the flower shop? Flower shop. In the front on bank.
Mm-hmm. Okay. So the flower shop is, no olvidemos el verbo to be, right? Is in front of the bank. Can be, right? Alguien me dice it's in front of the bank. Alguien me puede decir is under Santos Dumont Street in front of the bank. Okay. Let's see. Rosa Maria. Rosa Maria. Let's see. Where is the fast food restaurant? Where is the fast food restaurant? Fast food restaurant es como comida, comida rápida. Como, ajá, como food court, algo así. Mm-hmm. So where is it? Where is it? Fast food restaurant. Voy a buscar eso en Google. Yeah, the fast food restaurant, comida rápida, right? But the question is, where is it? Okay, where is it? ¿Dónde está? Right? Yo cuando le digo, where is it? Le pregunto, ¿dónde está? So, Rosa Mary, where is the fast food restaurant? In front of the school. Okay, the fast food restaurant is, no olviden el verbo to be, is in front of the school under Amelia Street, okay? Alguien me puede decir in the Amelia Street, okay? There you go. So let's see one more. Suleyma Margarita, Suleyma Margarita. Where is the hospital? Suleyma, where is the hospital? The hospital, I don't know. Vamos a ver dónde lo ponemos esto. The hospital. Mm-hmm. Okay. Between. Uh-huh. No, no, no. No lo regañe. The hospital between pets in the pet shop. No, no. Ay. Okay, okay, but remember between, between dijimos entra, right? So between es cuando tengo dos cosas a la par. So in this case, podría decirme okay, alguien. Como below, algo así. Below can be below uh-huh. or can be next to, a la par de, right? So the hospital is next to the pet shop, okay? El hospital está a la par, okay? Uh-huh. O alguien me podría decir, in front of the bookstore and the supermarket, enfrente del supermarket and the bookstore, right? So alguien me puede decir, it's on the back of the supermarket, okay? Or behind. ¿Se acuerdan? Behind. La idea que, de lo que yo les estoy preguntando es que usted me diga prepositions. Esa es la idea del mapa, right? Que usted use las next to, in, on, behind, in front, in the back, around, in the corner. ¿Qué dijimos que era in the corner? En la esquina. En la esquina, right? So alguien me puede decir, oh my God, the bank is in the corner of the Santos Street and Rosa and Silva Avenue. Okay, so esa es la idea, que usted se aprenda las prepositions y usted las use, right? Para dar una indicación, es como que yo le diga, dígame usted cómo llegar a su casa. Imagínese que yo le pregunte en inglés, how can I get to your home? Y usted me tiene que describir, mire, llega a la, pues, así como me lo diría en español, right? Llega allí donde lo deja el bus o llega en carro y se mete ahí en la entrada principal y de ahí se va, dobla la mano derecha, dice usted el pasaje 4, allí no es, dice, se va para el otro, va a llegar al pasaje 8,
ahí tampoco es, pero ya va cerca, right? So, así como usted va guiando a alguien en Spanish, right? So, how to get your home. So, usted tiene que saber guiarme en inglés. Que yo le digo, mire, ¿dónde queda tal cosa? Ah, it's in the corner, ¿ok? ¿Cómo dijimos que se decía? En la calle recta hasta el fondo. ¿Cómo dijimos que se decía eso? ¿Quién lo anotó? Nadie. Yo lo anoté, pero no sé cómo pronunciarlo. Go straight along. Ok, along. Straight along. Ok, ya. Yeah. We say straight along. So can be, ok, can be. Si alguien me dice, go straight along the street, ok, váyase recto en la calle, right? Straight along the street, ok. So, también usted me puede decir down the street, the down the street. ¿Se acuerdan que vimos esa palabra? Down the street, hasta el fondo de, ok. So, cuando usted ve que es una calle recta y usted dice hasta allá al fondo de. So, down the street, so down the street. So, bueno. Let's continue, okay? Let's continue because of the time. But estudien las prepositions. Ahí les he dejado varios. Estaba, bueno, no sé, ustedes tienen acceso a ver, no sé hasta qué momento tienen acceso a ver los videos ahí en el canal de YouTube. I guess it's forever, pero I don't know. Pero igual, ¿verdad? Si alguien quisiera que le compartiera parte de estas presentaciones, con gusto yo les comparto, right? Para que tengan esto, por eso les pongo ahí a veces así dibujito para que usted se acuerde de las prepositions. Esto usted tiene que aprendérselas, ¿ok? Como usted, así como en español usted me dice, mire a la par de no sé qué, mire abajo de la mesa, fíjese que tal cosa. So, those are the prepositions that you need to know, ¿ok? So, let's continue because of the time, okay? So este ya lo vimos from this picture. So all of the prepositions that we have right here, ya las habíamos visto. Tal vez la que no habíamos visto, that would be true, okay? Throughout, right? Throughout. And the around, probably no lo habíamos visto, aunque esa palabra ya la hemos mencionado en conversaciones anteriormente. So around, alrededor, and throughout, a través de. Okay. So now look, prepositions of placed. We have to complete the sentences with the prepositions in the box. Okay. Fíjese bien qué es lo que usted va a hacer con estas prepositions que están aquí. Usted me va a completar estas oraciones basados en la imagen, ¿verdad? Ahí usted vea la imagen, hay un montón de cosas ahí que usted tiene que ver dónde están, right? So, ¿dónde están los sujetos? Los objetos, I'm sorry. So, complete the sentence with the prepositions in the box. So, tenemos behind, next to, in front of, over, in, on, between, and under. Ok, so son 12. Vamos a hacer los grupitos rapidito. ¿Y qué va a hacer usted? Decidan ahí con los compañeros cuál es la preposición que le corresponde a cada oración basados en la imagen que tenemos ahí, right? So, are we clear about what we are going to do? Yep. Bien, vamos a hacer 5 equipos. Vamos a hacer 4 quizá. 4 equipos, algunos van a quedar de 4 y 2 de 5, ¿ok? So let's create the groups y igual ahí les mando el grupo, la imagen para que la tengan también, ¿ok? So tenemos 5 minutes only, ¿ok? Rapidito con el equipo, ¿cuál ponemos? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, las prepositions que ya están ahí, las van a ir colocando. Se pueden repetir porque si se fijan, hay 12 oraciones y hay como 7 nada más. 9 prepositions, ok? So se pueden repetir. So let's do it right now.
Pero ahí está quita de la... Está sobre la Jessica caja, Juan. Sería on. Sería on. Hola. La primera sería on porque está sobre la caja. La pizza está sobre la caja. No, está adentro. Está adentro, no, correcto. Dentro. Sí, sí. Está la parte del queso. Ajá. On the box. Sí, yo creo que sí es under. No, es on, perdón, vea. On. Sí, on. Ajá, pues sí, on. La segunda es la guitarra there. Está entre la lámpara y planta. Between. Between. Between la dos, ¿verdad? Sí. Dame copia. La tarea. Entonces la primera es on, sobre. Yo digo que es in porque es en la caja. Está en la caja. En la caja. Ajá. ¿Y on qué? On es sobre. Entonces sería in. In. Porque está adentro. Vale. Está bueno, te voy a dar caso. Sí. Ya me va a distinguir Jessica, si me equivoco. Vale, vamos a la otra. Table. There are two dogs. En los perros está under, under porque están debajo, debajo de la mesa. Under. Sí, under es la 3. There is a window under the table. The table. Sí. Sí. La 4 es behind, porque dice la ventana está detrás del sofá. Ajá, behind. La otra sería así, next to, ¿verdad? Porque la raqueta está a la par de la mochila. Ya la veo que se no va a dormir. Ya está. Contalo un chiste, Juan. Despierten ahí a JC. No, Jessica se nos durmió. Juan Carlos está en la cuneta. ¿Y quién más está acá? Y Oscar Alberto anda con Juan Carlos. Ya está dormido. Las 7, espérame, las 7 es over, sobre el plato. There is so much cheese. Over. Porque está sobre el plato. Over. Sí. De ahí está. Rook. Rook. ¿Qué es rook? Creo que es alfombra. Sí, alfombra. Sí, creo que sí. Está una enfrente del sofá, sería in front of
¿Seguro? Hagámosle caso. Hagámosle caso, pues, y tomo ni poco le debo un dólar. Claro. Que... Ahí se la deposito. Como ya va a ser pena, ¿verdad? Como ya va a ser 15, ni modo. De ahí, de Liz, agarran la lámpara. Lámpara. ¿Qué es Char? There is a lamp, the shirt. Como estante, creo, no sé. La ni idea. Está debajo del estante. Entonces sería de la. There is a lamp. Debajo. Sería under. No. Debajo. ¿Cómo vamos? Ya terminamos. No, my goodness. Voy a ver el otro grupo cómo va. Vamos por la A que ahorita. Sería under. Hello, hello, Ever. Hi, teacher. Qué milagro que viene por acá. Me agarró la tarde, lo siento. Estoy cenando. Y yo, mire, pensando, hasta les dije a los compañeros, no, vayan y busquen a Ever, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué no se ha conectado? Ya la última clase. Hoy de último se me ha hecho rebelde usted. Sí. Mire que ya vienen, ya casi me iba a traer a estos chicos, pero todavía no han terminado. No sé si quiere que lo agregue a un... Bueno, mejor termine de comer. Le vamos a dar chancecito. Juan Carlos. Juan Carlos. Hello, bueno, teacher. Juan Carlos, ¿y usted qué anda haciendo por aquí? Si usted está en un grupo por allá. Hola. ¿Qué le pasó? Juan Carlos, ¿qué le pasó? I am right now. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se salió de su grupo? Que se me cerró la aplicación. ¿En qué grupo estaba? En el 1 estaba usted, ¿verdad? También, creo que iba, pero no estoy muy al tanto en eso, teacher. Yo creo que en el 1 estaba, ahí lo voy a mandar. Pero ahí sería
Hello, hello, hello. Déjenme ver por aquí. Okay, now I guess we are here. So, algunos creo yo que no lograron terminar, pero ya les faltaba poquito, creo yo. Teacher, la asistencia. Yeah, I know. Right here. Let me pass the attendance right now. Es que no lo sacaba porque estaba, espérenme que estoy agoyéndome doble acá. No lo sacaba del room porque no habían terminado. Estaban ahí todavía algunos debatiendo entre las prepositions, pero ahorita pasamos el attendance to continue, okay? So, let me see. Ya vinieron algunos desaparecidos por aquí. Ya les vamos a cambiar el attendance. So, let's see. Aida, Janet. Present. Thank you. Alicia, Elizabeth. Present. Thank you. Ana, Alicia. Present. Thank you. Diana, Beatriz. Present. Thank you. Ever, Alexander. Present. Thank you. Mire, qué milagro que he venido por acá. Iliana, Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Dios mío, Daniel. Ya le voy a poner la cámara. Ya está durmiendo usted. Juan Carlos. Ya le está pegando lo del vecino. Juan Carlos. Thank you, Juan Carlos. Lady Roxana. Present. Thank you. Lucía Marce. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Mario, my goodness. Thank you. Voy de viaje ahorita. Sí, de Mario. Cuco viene. Ya viene de las playas. Se le pegó la comida. Yo un viajecito lo voy a hacer, teacher. Sorry. Okay, Mario, no problem. Thank you, thank you. Then we have Oscar Alberto. Present. Oscar también se está durmiendo, Oscar. Ya le vamos a poner la cámara. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Osma. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you. Rosa Maria. Present. Thank you. Ruth Areli. Present. Thank you. Santos Alexander. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Thank you. Nice. So, let me share the screen one more time. Creo que algunos no terminaron, pero ya vamos a resolver el asunto. Let me share the screen one more time. Okay. Let's see. ¿Quién no le hemos preguntado? Zuleima Margarita, number one. Read the full sentence, please. Yes. There is a summit pizzas in the box. Okay, perfect. Espérame que no le he bajado el volume a esto, casi no le escuché, pero yes, I was able to listen in the back. So there is some, okay, some, Zuleima, some. There is some pizza in the box, okay, está dentro, oh, adentro de la caja, right? There is some pizza in the box. Nice. Lady Roxana, number two. There is a guitar, bell ring, the lamp, and the plant.
Okay, perfect. Thank you. There is a guitar. Okay, guitar. There is a guitar. Next, well, between. Between, right? Between the lamb and the plant. Okay, so en medio de, right? Between. Between the lamb and the plant. Nice. The next one will be for Alicia, Elizabeth, number three. Alicia, Elizabeth. No está. Alicia, 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 Alicia. Okay. So let's see. Ruth Areli, please help us with number three. There are two dogs. Under the table. Okay. There are two dogs under, right? Under. Under the table. Están ahí abajito de la mesa, right? Under the table. Nice. Let's see. Osmel, number four. There is a window behind the sofa. Okay, perfect, right? There is a window behind the sofa. Okay, sofa. Sofa, that would be Spanish, right? Sofa. Sofa. Nice, perfect. Jessica, number five. Number, my goodness, it's number six right here, but it's number five. Jessica? There is raca next to the back. Okay, there is a racket next to the back. Okay. Lucia Marce, number seven says right here, but it's number six. Seven. Permítame, dice, there is some cheese on the plate. Mm-hmm. Okay, there is some cheese on the plate. So hay un algo de queso sobre el plato, right? Sobre el plato, on the plate. Nice. Let's see, the next one will be for Roberto Enrique. Yes, Tisha. Number five says right here. Okay, estaría... There is a rock in front of the spot. Mm-hmm. Okay, can be, right? So there is a rock in front of the sofa. Okay, al frente del sofá, right? In front of. Nice. Daniel, ¿qué se me hizo Daniel? Aquí estoy, teacher, aquí estoy. Vaya, pues, Daniel, no se me duerma. Number eight. There is a lamp under the shelf. Okay, perfect. There is a lamp under the shelf. ¿Qué es shelf? Estante, es como una repisa, se ve ahí en la imagen, okay. Así decimos nosotros. Ese mueblecito, eso donde uno pone algo, eso se llama shelf. Ok, nice. Juan Carlos, ¿sigue con vida, Juan Carlos? Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Más que estaba emocionado con la pichinguita. Uh-huh. Bueno, let's see. Ileana, Ileana Lilibet. Nine. Number nine, yes. There is a trophy between the books. Okay, yeah, there you go. There is a trophy. Between, right? Between the
books. Hay un trofeo en medio de los libros, ¿ok? Nice. Oscar, number 10. There is a picture in front of the wall. There is a picture. ¿Cuál sería ahí? No es arriba de la pared. Oh, no, sobre la pared es over. No. Alguien me podría decir on, podría ser, right? Over. Over es sobre, right? So over. Can be over, can be on. Está puesto ahí, ¿verdad? En la pared, el cuadro, la imagen, la picture, right? That would be over. Nice. Let's see the next one. The next one is for Rosa Maria. There is a bird flying on that dress. Okay, okay. There is a bird flying. Okay. Alguien me puede decir on, okay, on the trees, over the trees, okay, sobre, right, over the trees. Nice. Let's see, the last one will be for Reina Esther. Reina Esther. Reina. No. Ana Alice. The 12. There are two fish in the bowl. Okay, there are two fish on the bowl. So in, right, in, sería dentro, right, in, ajá, in the bowl. ¿Qué es bowl? En este caso es la pecera, decimos nosotros, right, la pecera, pero bowl, si usted lo busca, es como un plato hondo, ok, ese es un bowl, ok, un plato así, hondito, ok, so let's continue. We have the employee information, okay? So this is something that we are going to do individually, okay? Look, it says right here, employee information. So, todos somos aquí employees. So we will see the example right here and then we are going to do the one that is for us. Okay, so es como que usted haga su badge, right? So el badge es su ID. No sé si ustedes tienen un carnet, decimos, o una tarjetita, algo que lo identifique como empleado de la agencia, no sé, tal vez tiene su foto, su nombre, no sé, su número de DUI o algún número de empleado, right? So this is employees information. So name, it's Mauricio Quintanilla. Office main phone, it's the 7203-9164. Workplace is Arrows Technology Company. The address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador, I guess, or SS. Job position is software designer, department that will be on production. And the ID, it says MQ. 108359. So, este es un ejemplo de un empleado X, right? So, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer nuestro propio employee ID, okay? So, les voy a dar just 3 minutes, okay? Escríbalo por ahí, ponga my employee information, pone your name, el phone number. No sé si usted tiene un número de la oficina, de la agencia donde le pueden contactar o puede poner su número o inventar, right? So ahí solo necesito yo la práctica de los números,
lo que ponga ahí no importa, right? So el workplace sería el lugar, right? El lugar donde usted trabaja y pone el nombre de la cooperativa, no sé, agencia, lo que usted, como usted le diga. Okay, then it says job position es como la posición de su trabajo, right? So, ¿cuál es su cargo? El cargo. Y el department sería el departamento. Usted tal vez está en atención al cliente, no sé, recursos humanos o departamento de ventas, no sé, right? So, ahí pone usted el department en el ID. ID es un documento. Siempre que ustedes vean eso de capital I en capital D en says ID, normalmente es un documento. Por ejemplo, yo le digo, what is your DUI ID? Lo que yo estoy haciendo es preguntándole cuál es su número de DUI, right? So, no le digo numbers, DUI numbers. So, that would be DUI ID, 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 right? ID. El ID es como un número único de empleado, no sé si tienen, si no tiene ahí póngale cualquier cosa, pero creería yo que tienen un employee number, ok. So, are we clear about what we are going to do? Quizás los voy a poner en parejita por cualquier cosa, ok. Pero usted lo que va a hacer es individual, ok. Aunque vaya ahí en grupito, en pareja, usted va a hacer su propio ID, Employee Information. Breakup rooms, let me recreate it right here. Va a quedar un equipo de trío. Luego todos si quedan en parejita. Reina, Rosa, María y Ruth van a quedar juntitos. You three. Then todos quedan ahí en parejita. Ok. So let me open all the rooms. And you have 3 minutes only. Hoy nos ha comido el tiempo, la verdad. 9:30. So, en 3 minutos usted hace su employee ID, ¿ok?
Hello, hello, hello. Now we are back. No sé si algunos quedaron solitos al final. Me quedé acá con... Let's see, Alice, creo yo. Pero bueno, no sé qué pasó. So, let's see, let's present yours, okay? So, vamos a empezar con Ever, okay? Ever, read your employee information, right? So, solo léalo. ¿La mía o la de mi compañero? No, yours, 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 yours. Name, Ever Alvarado. Office, Mayfon, 239-32151. Workplace, Acomi San Vicente. Address, Sexta Calle Poniente, Barrio San Francisco, number 24. Your positions, Ejecutivo de Negocios, Department, Préstamos, ID 04504554. Okay. So how do you say Ejecutivo de Negocios? Business. Executive, right? So that would be executive business, okay? Ejecutivo de Negocios, executive business. So then the el departamento dijo préstamos. So how do you say that in English? Préstamos. Podría ser credit. Credit department, right? Departamento de préstamos. Credit credit department. Departamento de préstamos. Okay, okay. So then the address. The address. Sexta Calle Poniente, that would be the sixth street, okay, street. Okay, but it's okay. Lo pueden poner también como low department, así, low department. Aquí lo estoy poniendo en el chat. Low department, okay. Escuchen low department. So low department, departamento de préstamos, right? So credits, sí, pero credits es como crédito, no sé, de gratis, right? Pero ustedes no lo dan de gratis, so hacen un load, una gestión ahí de préstamo y cobro también, right? So, nice. Let's see, Lucia, Marce, read yours, please. Okay. N.A. Lucia Flores, of my phone is 26-45-91-31, workplace, Acomi de RL. Address, 4th Avenue in Barrio San Felipe, San Miguel. Your position, internal audit department, internal audit ID, 26-0-45. Okay, so which... I'm sorry, which is the department that you mentioned? Auditoría interna. Sería internal audit. Okay, okay. Internal audit. Internal audit. Okay. Nice. Perfect. Let's see. Veamos. Mario Humberto. No sé si está por aquí, Mario.
No. Mario. Okay. So, hola. Okay, Mario, sorry. Vengo llegando ahorita. Ah, sí, que usted venía en camino, Mario, no se preocupe, no ha llegado todavía, pero ya casi. Sí, a entrar voy ahorita. Okay. So, yes. Let's see, que se me hizo Ruth Arely. Ruth. Thank you, Ruth. Well, my name is Ruth Torres. Office mm-hmm. Mate phone 7597131. Mm-hmm. Workplace sería Comis de RL, Agencia Mercado. Y la dirección, ¿verdad? Barrio La Merced, First Street, Joy Position. Acá tengo duda, no sé si es Cash Boss o Cashier Manager. Uh-huh. Jefe de caja. Uh-huh. Pero es que cashier es como la cajera, right? Pero en el caso suyo no es como que esté, bueno, no sé, si está tomando dinero de los clientes. No. Not really, right? No. Uh-huh. En español, ¿cómo dice cajera? Jefe de caja. That would be like finance, pero deje verificar, porque usted me está caja, pero como de caja chica, como dicen. ¿Sí? Encargado del área de caja. Uh-huh. Deje ver, so, cash bust, my goodness, so you are like a cash, uh-huh. Sí, porque cashier, es la cajera, pero que está cobrando, digamos, de algún cliente, las facturas y eso. So, en este caso sería como cash bust. So, cash usted bust. Es el mero mero ahí, el patrón que tiene el billete. Cash bust. Jefe de caja. Uh-huh. Y el departamento sería atención al cliente. Okay. Igual de ahí. Uh-huh. Atención al cliente, that would be customer service. So, customer service. Uh-huh. LID is 43861. Okay. Nice. Okay. So, what about, let's see, Osmel Enrique. My employee information, name Osmel Hernandez, office main phone 26242424, workplace Acomi de Real Sultan, address Avenida Guandique, number 15, Barrio La Merced, Usulután. Job position, Associate Service Executive, Department, Customer Service, ID 0503-8084-0. Mm-hmm. Okay, so what is your position, you say? Customer Service. Customer service. So you are the one that is in front of customers. Okay. Nice. Okay. We have time just for one more. Okay. Uno más. Vamos a ver. Daniel, ¿será que está con vida todavía? José Daniel. No, ya lo perdimos, Daniel. Yes, aquí estoy. Ajá, Daniel, tell us your
Bien trasnochado, pero aquí estoy. Go ahead. Name is Jose Daniel Guevara Gomez. Official mail phone 7276-3886. Workplace a Comi Mercados. La dirección no me la sé. My goodness. Andros, pues. Barrio San Felipe, 4 Avenue, número 503 San Miguel. Joe Position sería colector, pero no sé en inglés cómo es esa palabra. Colector, pero usted hace como cobros o cómo. Cobros, exacto. ¿Pero dentro de la agencia o fuera de la agencia? Afuera. Porque, por ejemplo, podríamos decir money collector, colector de dinero. Ok, money collector. Ah, okay. Money collector, entonces, y el department sería business, department of business. Ok. El ID sería... one, three, eight, four, three, three, six, one, nine. Okay, perfect. Okay, yeah, there you go. Ahí le puse en el chat. Money collector. Okay. Nice. So, let's see. Let me share the screen one more time. Vamos a hacer la última que no tenemos por aquí. So here it is, the presentation. Si logran ver la pantalla, right? Sí. Okay. So the last thing that we have is this one. We have another map right here. So look, right here in this map, it says, listen to your teacher read the following places from the map. Okay. So aquí tenemos parecido al mapa que teníamos al inicio, pero no es el mismo right here. We have a bank. We have a sport palace. What is a sport palace? Palacio de los deportes, right? So, palacio, un lugar, un espacio donde se pueda hacer exercise, right? So, we have a school. We have Barrios Street. We have a mall in the First Avenue. We have a park. We have a church, Second Avenue. City Hall, ¿qué dijimos que era City Hall? Alcaldía, right, so esto ya lo habíamos visto. City Hall, the Roosevelt Street, we have a restaurant, a Narrow Company, ¿qué dijimos que era esto? A Road Company. Tienda de cosméticos o algo así. Ok, so es como... ¿cómo decimos nosotros eso? Arrow Company es como electrónica, right? Donde venden, no sé, varias, no sé, como electrónica, algo así se llaman, ¿verdad? Donde venden, no sé, cosas de música, cosas de computadoras. No sé, aquí hay unos lugares que se llaman electrónica, pero no sé ahí donde ustedes se han visto alguna tienda así como, hay de todo un poco, la verdad, eso sería una hardware company donde hay diferentes productos, pero no comida, sino que solo cosas como de tecnología, de para computadoras, instrumentos musicales, no sé, hay de toda una variedad, ok. So that would be the Arrow Company and the bookwork, ok, una tipo biblioteca tal vez right there. So what we have to do is answer these
three questions based on the picture that we have. Number one, let's see, Diana, help us read the question number one, please. Which street in the restaurant on? Okay, which, ¿qué dijimos que era which? Uh-huh. Eso lo vimos allá la semana pasada cuando estábamos viendo las WH questions, right? So, ¿qué dijimos que era which? ¿Cuáles? Ah, cuando tenemos opciones, right? Which is your favorite color, right? ¿Cuál? ¿Cuál? Okay, so hay varias opciones. So, which street is the restaurant on? Uh-huh. What would be the answer? ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿Voluntarios ahí? Sería the restaurant in the restaurant on Roosevelt Street. Okay, okay, thank you. The restaurant is, no se me les olvide el verbo to be, the restaurant is, can be, right? The Roosevelt Street, okay? Aquí podría alguien decirme como al fondo, right? Across the Roosevelt Street or down the Roosevelt Street, al final de la calle Roosevelt, okay? Nice. Rosa Maria, help us reading question number two. Which street in the city hall on? Mm-hmm. Which street is the city hall on? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Second Avenue. Okay. Avenue. Okay. Okay, perfect. So look, the city hall, it's on the Second Avenue, right? Second Avenue and Roosevelt Street, okay? It's in the corner, okay? Está en la esquina de Second Avenue and Roosevelt Street. So in the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. So the last one, let's see. Lucia, Marce, number three. Number three, which street in the park one? Okay, which street is the park on? Okay, ¿dónde está el parque? Uh-huh. The park is mm-hmm. on no sería between Fifth Avenue perfect. And Second Avenue. There you go, nice. Okay, between, right? Ahí está entre una y la otra, o sea, no está solo en una calle. Está ubicando todo eso, okay? So the park is between the first and second avenue, okay? So nice, that's it, we're finished today. So aquí hay un link que tenía por ahí, pero igual mañana se los voy a poner. So I have to pass the attendance, déjeme ver aquí. Sí, ya no estoy compartiendo. Okay, so para los que entraron un poquito más tarde, el día miércoles es el último día. Es imposible faltar ese día, ¿sí? Llueva, truene, relampaguee, se piense morir, tiene que estar aquí. Solo la muerte lo puede librar. Ya, pues, si se muere, me manda primero la carta de defunción y después se muere para estar segura. ¿Verdad? De ahí de lo contrario, usted tiene que estar aquí. Ok, Robert, ¿no? No, no hay broma, Robert, hasta para eso usted tiene que manden a la funeraria de un dólar. Tiene que avisarme primero. Que Juan Carlos, ahí te hablan. Que piensa en ya tender los tenis, right? Me manda a decir porque yo tengo que comprobar por qué usted no está en la casa. ¡Caballo! Echarle saliva, caballo. Carlos, Juan Carlos. Hey, anda de shopping, mamá. Pues sí. Lo ya peor paró que la poli, en, mira. En horas no. Me paró las horas, teacher.
Pues sí, sí, con esa botella que anda en la mano, cualquiera, niño. Hasta nunca, goodbye. Y no es broma, él estaba ahí enseñando lo que tenía, no es broma. Y todos caballo, son testigos. Caballo. Bueno, so I have to pass the attendance. I have to pass the attendance. En serio, el miércoles es el último día. Búsquese una su taza y una su pichel, una su, un su vaso, ¿verdad? Y pida lo que quiera, porque yo se lo voy a mandar. ¿Quiere pizza? Yo le mando la pizza. ¿Quiere pollo? Yo le mando el pollo. Usted se lo va a poner, va a poner la bebida, ¿ok? Y ahí tengo de fotos de todo. Tengo fotos de tacos, hamburguesas, hot dogs, papitas fritas. So, ahí nos vamos a echar el cafecito, ¿ok? That will be the last day. Sí, hay clase, vamos a revisar el final exam, vamos a hacer la encuesta del maestro y vamos a echarnos el cafecito de despedida, ¿ok? So let me validate the attendance rapidito antes que se me acabe el tiempo. So Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. No sé qué le pasó. Present. Ok. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Juan Carlos, ya lo perdimos ya. Lady Roxana. Present. En Batocha. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Present, is. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Present, teacher. Nice. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you. Rosa Maria. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Santos, sí, es el único que no está. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Nice. Perfect. Así como estamos ahora, que tenemos una attendance perfecta, así espero que sea el día. El día miércoles, ok. So le voy a pedir a, bueno, Ruth Arely, ya está. Sí, creería yo que me corresponde Roberto Enrique. Usted ya se había quedado. Roberto Enrique. No, teacher. Bye. No sé si me regala unos 10 minutitos ahí al final. Okay. Bien, Robert, entonces ahí me regala unos minutitos. Let me see. Bien, so we have, primera vez que hemos terminado temprano. Siempre estamos a última hora corriendo los últimos minutos. Pero miren, hoy se han portado bien. 3 minutos antes hemos terminado. So, vuelvo y repito. Mencioné al inicio las personas que están en deuda con el trabajo de plataforma. Tienen que terminarlo. El día miércoles sí vamos a trabajar parte del examen, pero eso no quiere decir que yo le voy a dar las respuestas. Yo a ustedes los voy a poner a que saquen la respuesta. No digan, voy a esperar que la teacher dé la respuesta para contestarlo. Yo no le voy a dar respuesta de nada, ¿ok? Eso es, hay que hacerlo nosotros. Pero si quisiera proyectar una parte, por lo menos por cuestión de tiempo, no creo que pueda hacerlo todo. Pero sí, no olviden, el miércoles we have the last date. So tomorrow and Wednesday are the 2 last dates for classes and we are over. Algunos ya con la clase de ahora llegan al 85% de asistencia. Otros todavía no, van ahí arañando para llegar al 85. Bye, bye, teacher. Bye, bye, Juan Carlos. Enjoy your night.
please. So, mañana 10 a las 8, para los que les surgen minutitos recuperar, 10 a las 8 voy a abrir la reunión, por si se quieren meter a las 10 a las 8, para que les cuenten sus minutos, metas. Obviamente que yo siempre abro el micrófono justo a las 8, right? Pero estoy conectada ahí 10 minutes before, porque hay varios ahí que están en un 70 y algo, 60 y algo, y deben llegar al 85, okay? So, thank you for today, and I hope to see you tomorrow, okay? Enjoy the rest of the night. Take care, okay? Thank you. Okay, teacher, see you next week. See you, bye-bye. Teacher, yo ya voy ya reventado. Caballo. Chale saliva. Mejor no le hubiera dado vacaciones a este niño, jefa. ¡Coco! ¡Revive, Coco! Hey, miss. Hello. Yo ya voy reventado con lo de los... No he llegado ni al 80, que es verdad. Si gusta, le valido, Mario. Sí, la verdad que le ha afectado el... Es que el viernes no pude, porque como estuve en el hospital con mi padrastro. Sí, sí. Y hasta Mario... las 5 de la mañana llegué a la casa. Mario Humberto, ahorita le veo. ¿Qué porcentaje lleva usted? Siempre le marcaron ahí la falta. Híjole, tiene 60-38. 60-38, pero eso hasta el viernes, right? So, lo de ahora no. Vamos a ver mañana qué tanto le sube. Yo creería que raspadito llega al 80. Creería yo. Mañana vamos a ver. Mañana voy a conectar a las 7:30. 10 a la. No puedo abrir la reunión a las 7:30 porque me puede llamar. A las 5 conectarte. Pero sí, 10 to 8, trate de meterse y voy a estar yo 10 minutos antes para que lleguen a los minutos. Caballo, a las 5, metete. Ok, miss, thank you. Ok, Mario, take care, thank you. Good night, teacher, bye bye. Ever, mire que usted también, Ever, iba tan bien al inicio, pero se me descarrió. Caballo. So, Ever. ¡Échale saliva! Ever tiene 75-88, la verdad no está tan mal. 75-88 sin lo de hoy. Creería yo que mañana ya estaría casi llegando al 80 y 85. O sea, sí, pero conéctese full time, tomorrow. Porque hoy no llega, no va a tener los minutos completos. Ok, gracias. Okay, Ever, no problem. Ok, bien, Robert, ahorita así ya quedamos solitos. No sé si me escucha, Robert. Yes, teacher. Ok, Robert, thank you. No lo miro, Robert, pero bueno, no le voy a robar mucho tiempo. Nada más, pues son unos minutitos los que tengo para tener una pequeña conversación así de manera individual, ¿verdad? Ya que pues en la clase pues es todo el grupo en sí. Right. Pero no sé cómo ve, cómo se siente, cómo valora usted las clases, cómo ha visto el proceso desde su punto de vista.
La verdad lo veo bien. Ya hemos hablado bastante esto de las clases, solo que mayor laboralmente, entonces conectarme, ¿verdad? Me ha gustado bastante lo que es la, como le diría, la dinámica que se hace, solo que digamos me he ido acostumbrando en el sentido de que todo es en línea, ¿verdad? Porque sí. Como decía, todo de manera presencial. Sí, claro, definitivamente. O sea, aquí la ventaja es que pues tienen ustedes todo el material en digital y eso, ¿verdad? Pero sí, el programa pues es así, ¿verdad? Está diseñado con esta nueva modalidad, pero tratamos de siempre cubrir todas las habilidades en cuanto al idioma, para que ustedes de una o de otra manera hablen, lean, escriban y eso, ¿verdad? Pero sí, créanme que, como yo siempre les digo, ¿verdad? Yo comprendo de que ustedes son personas que trabajan, pues, y a veces surge algo de cuestión laboral y eso, pues, le ha impedido en algunas ocasiones conectarse, pero ¿considera usted que ha logrado captar algo, aprender algo en las sesiones que usted ha estado? Sí, bastante, porque incluso un momento, bueno, dos lapsos en que estábamos en la clase, estaba escuchando desde el teléfono y en la computadora, me puse a avanzar ahí en las actividades. Uh-huh. Para no estar con eso del atraso. Entonces, bueno, incluso ya me hice el examen final. Ah, ok. Ya voy a revisar yo más adelante. Ahora lo dudo, pero sí voy a revisar para verificar que ya esté completito ahí usted, ¿verdad? Y no tenga nada pendiente. Bueno. Pues como le he dicho a la mayoría, pues estoy yo para poderles ayudar en cualquier cosa, ¿verdad? Y pues lo que le podría recomendar, pues es tratar de revisar, trate de ver, ustedes tienen el link de todas estas clases, todas han sido grabadas, todas han sido cargadas en el canal de YouTube, usted las puede revisar, lo puede revisar las veces que quiera para poder ver la parte tal vez que usted no logró ingresar por A o B motivo, trate de ponerse al día en eso. Igual, ¿verdad? Cualquier cosa, pues, como les digo, estoy para poderles ayudar. Ok, bien, no sé si tendrá usted, Robert, alguna duda, alguna pregunta. No, de momento no, teacher. Ok. Bueno, Robert, entonces no le quito mucho tiempo, ¿verdad? Espero que se conecte mañana y el día miércoles para que pueda llegar al mínimo de la asistencia y eso, ¿verdad? Gracias por el tiempo y cualquier cosa, pues ahí usted me puede escribir. Una consulta. Diga. El mínimo del tiempo, si falta como, digamos, 1%, 2% para llegar al mínimo, pero ahí hay algo que le da como peso, digamos, para pasar al sistema en función de las notas. Sí, es la asistencia y el trabajo de plataforma. Esas son las dos cosas que a usted le van a pasar al siguiente módulo. Llegar a la asistencia requerida y completar el trabajo de plataforma. Prácticamente cada uno estaría valiendo como un 50%, por decirlo así. Uh-huh. Algo así, ellos lo toman, las dos cosas toman en cuenta, si es, digamos, 50-50. Oh. Ok. Ok, no problem, Robert. Gracias a usted. Pase muy buenas noches y I hope to see you tomorrow, ok? Thank you. Ok, bye bye, take care.